con el señor Cueva. No le doy ni un beso, ni medio piquito, ni nada. En realidad no iba a pronunciarme sobre ese tema ni a sacar un comunicado ridículo, porque a mí me parece ridículo, pero bueno, cada quien con sus formas. Es una breve historia nada más para aclarar el tema. Por novena, no sé qué número de vez voy, en su momento lo aclaré, pero vuelvo y repito para las personas que no les quedó claro, ¿no? Porque el día de ayer pues salió una lista en la cual sale mi apellido nuevamente con alguien que nunca tuve nada. Yo en el valor de la verdad conté muchas cosas que lamentablemente no pudo salir el programa por motivos del canal, no por motivos míos, que me encantaría que salga, me encantaría, porque así se aclararían muchas dudas y se sabrían muchas cosas, ¿no? Pero bueno, lamentablemente no pudo salir. Pero vuelvo y repito, yo nunca tuve nada con esta persona, ni la tendría porque no me gusta, porque no me gustó en su momento, no me va a gustar ahora. Lo máximo que he podido pasar con él es coincidir en una reunión con otros personajes. He coincidido en una reunión, un episodio como que de que ahí nomás, que ni como amigo lo tengo. O sea, no hay ninguna sola conversación entre él y yo por ningún lado. Así que si alguien dice que supuestamente yo he tenido algo con él, pues que saque sus pruebas, ¿no? A las pruebas me remito. Pero no hay, no hay, porque solo lo he visto una vez en mi vida. Y no porque hayamos quedado, porque estuviéramos en algún coqueteo, sino porque hemos coincidido en una reunión. Y ya lo he dicho varias veces, yo me caracterizo por decir las cosas como son. Le guste a quien no le guste, me da lo mismo, ¿ok? Y si he tenido algo con él, lo digo, he tenido algo con él. Y, o sea, normal, porque yo en realidad he estado con puro feo. O sea, no sería la excepción. Pero en este caso, pues no, no he estado con él, no le he dado ni un beso, ni medio piquito, ni nada. Bueno, y ya para acabar con esto, porque ando tomando mi desayuno y me acabo de enterar todo el chisme, porque la verdad es que ya no veo tele, porque me da. Creo que ya he quedado aclarado una vez más que no he tenido nada con el señor Cueva, con nombre y apellido lo digo para que después no estén diciendo de quién están hablando. Todas las personas con las que yo haya tenido algo en algún momento de mi vida, creo que todo el mundo lo sabe. Si no lo sabe, pues me he encargado de que lo sepa. Que tengo uno por ahí que nadie sabe, algún caleta, sí, puede ser, que no tiene nada que ver con la farándula. Entonces, yo no me hago problemas en decir, denegar o hacerme la calzón con bobos. Sin nada más que decir, espero que haya aclarado sus dudas para esa gente está tan preocupada enviándome mensajes.